de trobar-nos un any més aquí en aquesta, sala de premsa de Federació de Futbol de les Illes Balears. Per tant, pues, moltíssimes gràcies per venir i per apoyar-nos un any més. Abans de començar a presentar l'esdeveniment, la tercera edició, sí que bé, en primer lloc vol donar les gràcies a la Federació de Futbol de les Illes Balears, al nostre president, en Miquel Estat. Gràcies per el teu recolzament des del primer moment, des del primer minut, que ens has acompanyat en tot moment i ens has apoyat i bueno, es donar les gràcies per part nostra, per part de l'organització, que està, una de les coses que està molt clara és que aquestes passes se poden donar quan s'estan amb aquí i se poden donar amb altres persones que ens acompanyen. I ens agradaria, pues, bueno, m'agradaria que seguir la paraula del president, en Miquel Estat, i que ens pugui dir unes paraules. Bé, bon dia a tots. Bon dia a tots, a totes, a totes i a tots. És el primer de tot, per no m'agradaria que anem, però simplement de destacar aquesta tasca que anem fent per aquesta decisió. Ens ha triat la persona que avui es cap endavant amb això, però que té un equip de feina important i és molt, per jo, molt agradable el treball que s'està fent contínuament de cara a la ciutat. Tenim una situació o un món en el qual requereix que no moguem a dintre aquests conceptes i per tant ja va fer que donar-se la roda. Jo hem de saber això, l'Ajuntament, sempre de cercar tot el que fan els nostres, com el lògic, perquè tot lògic ho hem de fer, però sí que destacam aquest acte per fer un acte d'un nivell alt, important, en el qual que s'han de cobrar uns valors importantíssims de tots aquests actes que anàvem fent. Desitjar-vos que funcioni, que vagi bé i que no acabem, sinó que sigui un començament de una continuïtat de cara sempre anar millorant, sobretot en aquest tema de seguretat que està embolicat en el meu primer. Per tant, moltes gràcies. No sé què de demà. Moltes gràcies, Miquel, per les vostres paraules i de veres que és un plaer per nosaltres poder comptar amb el vostre recolzament. Bé, m'agradaria poder contar-vos que enguany tenim, pues, com cada any, tenim un padrino i una madrina d'aquest esdeveniment, d'aquesta tercera edició. En aquesta ocasió, pues, la nostra madrina és una Mariona Caldestell, com sabeu, pues, una gran jugadora amb una qualitat tècnica important, que està jugant a la selecció, jugadora de la selecció espanyola i també de futbol club Barcelona. I la veritat és que està molt contentes de que enguany pues, sigui ella la nostra madrina de la tercera edició. També de la mateixa manera que tenim aquesta madrina, comptant també amb un padrino, que enguany és Nàpier Luque, que va ser jugador també de la selecció espanyola, també de Mallorca, i també pues, bueno, de Màlaga, li va ser a recórrer diferents equips, i sabem pues, que ja actualment està col·laborant també amb la Federació Espanyola de Futbol, i enguany pues, ha volgut formar part d'aquest projecte i ens ha brindat pues, aquesta opció de que se convertís en, precisament en padrina, no? Padrina aquesta tercera edició. Abans de passar la paraula a la Tatiana, sí que m'agradaria contar-vos només un poquet que enguany pues, l'esquema general un poc de l'esdeveniment, aquesta tercera edició, seguirà les mateixes pautes que duim fent aquestes dues edicions anteriors. Començarem una vegada finalitzada aquesta presentació oficial. Divendres celebrarem l'Oquet Sa Gala de Futbol per la Igualtat. A més, la feina de dins d'aquesta gala ja és un hàbit que celebrem el que són els premis Esport per la Igualtat, que el que ens agrada un poc és també donar el reconeixement, el valor per a aquelles persones i entitats que fan possible que la igualtat, el valor de la igualtat segueixi treballant i segueixi endavant durant tot l'any. I això ho celebrarem divendres a Sota de Jumeira, en el quart de Solla. Després, dissabte de matí, comptarem en Sota Llei Infantil, en el camp de Pol de Can Maiol, a Solla. Sort baixa podrem celebrar les conferències que fem cada any a Esport, que el celebrarem un any més aquí, a les instal·lacions de la Federació de Futbol de les Illes Balears. I finalment, diumenge de matí, tancant la tercera edició amb el Partit per la Igualtat, que el celebrarem de matí a les 10 de matí a les camp de Pol de Can Maiol. I, a més, amb un afegit enguany, que a les 12 des de matí podrem, bueno, som afortunades i ens sentim molt privilegiades perquè dins del nostre programa, dins del programa de Futbol per la Igualtat, comptarem amb un partit que és de final de la Federació Femenina. Per la qual també és, per nosaltres ja és un plus, és un afegit molt positiu.
Això és un poc l'esquema de l'esdeveniment, però per donar-vos un poc més de detalls de tot el que passarà, m'agradaria posar a presentar-nos realment a l'ànima de bon de veres d'aquest projecte, la persona que va arrencar tot això, la persona que ho dona el seu cor, la persona que cada dia hi fa feina, que els 365 dies de l'any hi està dedicada plenament en cos i ànima, que la visibilitat que tenim meravellosa aquest cap de setmana en l'esdeveniment, però després queden molts dies de l'any, molts, en els que ella està fent feina dia a dia, hora a hora, i que a més una de les persones que no s'arrendeix mai. És a dir, no hi ha mai persona que no ha tirat la meva hora, ni pretén tirar-la, ni por asomo, ni embarassada. Con lo cual, vull presentar realment l'ànima d'aquest projecte, que és una Tatiana Ferreira, que ara m'ho explicaré per a mi. Hola, ànimes. El viernes, este año en la gala, somos afortunados de que el Hotel Jumeirah en el puerto de Sóller pues, ha acogido tanto la gala como la entrega de premios. Somos 120 invitados y nada, el día 5 se hará en el campo de Sóller, que es el Ayuntamiento de Sóller, en un programa que tienen ellos de visibilidad del deporte femenino, pues ha querido acoger todos los talentos, ¿no? Tanto los talleres, la gala, en fin, espero que se apunten a los ayuntamientos con esta iniciativa. Haremos a las 10 de la mañana. La novedad del taller infantil es que sacaremos a la luz nuestro cuento, a donde tenemos al presidente que también hace parte del cuento, al presidente Luis Rubiales, a jugadoras y jugadores de la isla internacional, y tenemos a Adela, que será nuestra coaching, que trabajará todo el tema de igualdad, de valores con los niños, ¿no? Además de la tecnificación, Albert Luque estará, una jugadora del Levante, Gemma Sí. En fin, además todos los clubes están invitados a participar, se les ha confirmado la presencia de sus jugadores, tanto el Collerense, Son Sardina, Atlético Baleares, el Inder, en fin, el club en Sóller, el Port de Sóller, todos estarán ahí participando. Por la tarde, aquí en la Federación, haremos lo que es la conferencia, haremos una mesa redonda, este año con un formato diferente, como moderadora estará Begoña, que es la periodista del mundo deportivo que llevará a cabo todo, con Albert Luque, Felipe Sánchez, Gemma Gili, Cristian Martín y Mari Paz. Esos serán nuestros conferenciantes, el detalle de nuestros conferenciantes están en nuestras redes sociales, página web. Yo pondré un poco de suspense, ¿no? Porque estará muy interesante. El día 6 será el partido mixto que hacemos como cada año. La selección sub-12 será la que estrenará el campo del Sol, porque por primera vez se acoge. El Sóller acoge un partido mixto de la selección y la final de la Copa de Federación. Y sobre la Copa, pues Chus hablará un poquito sobre lo que tiene pensado y lo que haremos. Vale, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Hace meses, cuando Tatiana se puso en contacto conmigo por el tema de que cada año nos ocupa, que es el fútbol para la igualdad, con respecto a la selección sub-12, para comunicarme qué me parecía a mí, qué categoría sería para después, evidentemente, comunicarlo a Miguel y al director deportivo, pues pensándolo, como este año hemos empezado la competición oficial con la Copa Federación, yo creí oportuno, y se lo comenté, y ella estuvo de acuerdo, que le comentábamos a Miguel que, bueno, este proyecto está muy bien, pero que cada año hay que darle más contenido, en primer lugar, porque de lo que se trata es de dar visibilidad al fútbol femenino. Entonces, qué mejor que con una competición oficial como es la Copa Femenina. Entonces, bueno, todo se puso en marcha, hablamos con Miguel, a ver qué le parecía a él, y bueno, estuvo de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el partido ya sabéis que es la final, que la juegan el Sporting de Mahón y el Alaró. Y bueno, un partido oficial de competición en el que habrá la entrega de trofeos en la que se hará cargo el presidente, y a través de la Comisión de Fútbol Femenino, bueno, queremos darle un poquito de realce con el apoyo y la plataforma que nos supone estar en este proyecto, pues ir mejorando cada vez,
para llegar a más gente, para ver que estamos organizadas y bueno, al final de lo que se trata es de hacer llegar a la gente de que el fuego femenino está aquí y que está para quedarse y que este auge tiene que ir acompañado pues de apoyo institucional, de la federación que por supuesto también lo tenemos y bueno, solamente invitaros a todos que ese domingo estéis porque para nuestra sorpresa, y ya lo sabe el presidente, en las semifinales de Copa que se jugaron en Manacor este fin de semana pasado, nos sorprendimos todo de la afluencia de público, las gradas estaban a tope, gente que se desplazó de Santa Ponsa, de Palma, de todo, o sea, y fue muy bonito. Entonces creo que la final, puesto que en otras federaciones mis compañeros me comentan que esta la Copa es muy nuestra, porque la liga parece que estamos como más acostumbrados, a ver si conseguimos que vaya muchísima gente y que yo también pueda decirle a mis compañeros estaba bien el campo. Solamente eso, y invitar a la que estéis a compañeros. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Por último, sí que me gustaría, como un último apunte antes de finalizar, es agradecer a todas las entidades que realmente hacen posible que este evento se pueda celebrar. Este año somos 8 patrocinadores, o sea, contamos con 8 patrocinadores y 38 entidades colaboradoras. Es decir, parece, se dice pronto, pero estamos hablando de 46 entidades que van a estar en esta tercera edición de Fútbol para la Igualdad. Sí destacar el patrocinio de la Fundación de los Esports Balears, Conselleria de Esports, del Govern de las Illes Balears, también el patrocinio del Ayuntamiento de Sóller, que está con nosotros, el patrocinio del Ferrocarril de Sóller y Barcos Azules. Nos patrocina, llegamos a un acuerdo de colaboración y estamos también con la Federación Española de Fútbol, el Jumeira y Mundo Deportivo y por supuesto pues el principal patrocinador que siempre hemos dicho, ¿no? Y el colaborador y hermano y amigo que es el Federación de Fútbol, así es, Baleas, que está con nosotros en todo el camino. Luego pues tenemos 38 colaboradores, 38 entidades que todos ellos aportan, digamos, no solo su granito de arena, sino que además apoyan nuestra filosofía y nuestros valores, con lo cual queremos dar desde aquí todas las gracias, que sin ellos, obviamente, esta tercera edición no podría ser factible. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Si te